Bienvenidos, muy buenas tardes a una emisión más de este su programa de béisbol de Revista Strikeout. En este miércoles 17 de julio, estamos a mitad de semana y hay información muy pero muy importante. Y bueno, en unos minutos más también va a surgir información importante en la Liga Mexicana del Pacífico, porque precisamente a esta misma hora, no sé si están por comenzar allá en la ciudad de Guasave, una rueda de prensa que organizan los algodoneros de Guasave junto con la Liga Mexicana del Pacífico, donde van a dar información muy importante. Entre ella van a soltar ahí el nombre del nuevo dueño, que bueno, los habíamos adelantado por acá, Alfredo Aramburo es quien parece que va a ser el nuevo propietario de los algodoneros, este que está al frente de los Generales de Durango en la Liga Mexicana de Béisbol, y de que tanto se ha hablado de que no ha sido aceptado por los presidentes de la liga, por ahí, por la junta de presidentes. Y bueno, él desea abrirse un espacio para seguir apoyando al béisbol y se le va a abrir desde la trinchera de Guasave. Entonces hay que estar muy atentos. En cuanto salga información, estamos totalmente en vivo, checando para ver qué es lo que sucede allá en Guasave y dárselos a conocer aquí a través de su programa de Revista Strikeout. Y bueno, vámonos rápidamente con información de Liga Mexicana de Béisbol, porque el día de ayer arrancó la que es la última serie interzonas, de manera oficial ya, para que luego vengan los enfrentamientos entre los mismos equipos de su zona. Y bueno, el día de ayer se alargó uno de los juegos más atractivos de la jornada. Se fue a entradas extras. Acereros y Pericos chocaron allá en Monclova. Un juego que se fue a 14 entradas. Ahí estamos viendo imágenes. 13. Finalmente, el triunfo fue para el equipo de los Pericos de Puebla, 5 carreras por 2. La pizarra estaba igualada luego de 9 entradas completas, y fue al pitcher Zach Phillip, este relevista, a quien se le fue el juego de las manos. Y bueno, le hicieron carreras, luego dejó hombres en base, vino Jaime Lugo a tratar de evitar que viniera menos daño. Vino un toque de pelota, recoge Jaime Lugo y entre que pensó tirar al inicial, volteó y decidió por el tiro al plato para tratar de sacar al corredor. Pues bueno, el tiro a la registradora no fue bueno por parte de Jaime Lugo, se le fue para el monte y finalmente vino una carrera más para Pericos, que consiguieron un rally de 3 anotaciones en esa parte alta. Vino el fondo del equipo de Acereros tratando de remolcar esa diferencia y no pudieron. Finalmente, triunfo para los Pericos de Puebla por pizarra de 5 carreras a 2. Aquí nos dice Pedro Morales que no se escucha. A ver, señor Madrid, no hay ningún problema con el audio. Si alguien más tiene problemas con el audio, súbale a su teléfono, señor Morales. Un saludo para toda la gente que nos está siguiendo. Y bueno, si alguien más nos escucha, háganoslo saber. Aquí parece ser que no hay ningún problema con el audio. Y bueno, en otro de los juegos muy interesantes que se dieron el día de ayer en Liga Mexicana de Béisbol, fue el triunfo de los Leones de Yucatán. Este equipo de los Leones de Yucatán que blanqueó. Y no solo eso, César Valdés está apuntalando para quedarse con el campeonato de pitcheo. Bueno, tiene muy de cerca también a Edgar González, pero por lo pronto César Valdés llega a 12 triunfos en esta temporada. Tiró pelota de 6 entradas en blanco, 6 chocolates, para liderar el triunfo de los Leones de Yucatán, donde también destacó el bateo de Sebastián Valle, el receptor titular del equipo de Leones. Produjo 5 carreras, primero con un imparable y luego conectó un palo de vuelta entera con la casa llena. Bien por la ofensiva del equipo de los Leones, que ya ganaron el día de ayer primero la serie. Por cierto que ahorita está jugando Campeche con Durango. Iba ganando Durango el día de ayer, no jugaron por motivos. Algo ahí de que tenía que ver con el estadio de los Piratas. Pero bueno, finalmente hoy empezaron muy temprano. La pizarra está 5 por 5 en estos momentos en la
apertura del octavo rollo. Pero bueno, volvamos con resultados de la jornada del día de ayer. Le decíamos, el equipo de los Leones de Yucatán que blanqueó a los Zaraperos de Saltillo 12 carreras por 0. Ahí está Alex Liddy, también estuvo resaltó a la ofensiva por parte de los Leones de Yucatán con 3 carreras impulsadas. Otro de los juegos que también dio de qué hablar fue el día de ayer, el triunfo de los Toros de Tijuana 12 carreras por 3 ante los Bravos de León. Ahí vemos en pantalla a lo más impresionante que fue el día de ayer. El Cacao Valdés, Jesús Valdés, explotó con el madero extraordinario. 7 carreras remolcadas para el Cacao. Primero pegó un cuadrangular de 3 carreras y luego vino con un gran slam. Con 2 cuadrangulares, el Cacao Valdés apuntaló la ofensiva de los Toros de Tijuana. 7 de las 12 carreras vinieron desde el madero de Jesús Valdés. Y en entradas consecutivas, exactamente. Y los dos fueron para Aldo Montes. Aldo Montes, que sumó su 7º revés de la temporada. No ha sido una buena temporada para Aldo Montes, que llegó a principios de la temporada 2019 al equipo de los Bravos de León. Tiene 4 ganados por 7 perdidos y una efectividad de 9.85. Bastante alta la efectividad de Aldo Montes, que se llevó el descalabro allá en la ciudad fronteriza de Tijuana. Triunfo en el primero de la serie para los Toros de Tijuana. Otro de los juegos muy interesantes también el día de ayer. La paliza que le dio no es sorpresa, pero sí destacar lo que están haciendo los Tigres de Quintana Roo, que están que no creen en nadie. Ya suman 4 triunfos al hilo nuevamente, otra seguidilla larga. De los últimos 11 encuentros tienen 10 ganados. De los 11, perdón, tiene 9 ganados y solamente 2 descalabros el equipo de los Tigres de Quintana Roo. Gran trabajo que está haciendo al frente de estos bengalís Adán Muñoz. La pizarra fue de 19-6. Tercer triunfo para Marlon Arias y Edgar Martínez fue quien se quedó con el descalabro. Tercer triunfo para Marlon Arias. El picheo de los Tigres se ha levantado bien y sobre todo la ofensiva. No hay un solo jugador que sea el dominante. Todos están bateando y todos están produciendo carreras. Lo que es más peligroso todavía en un lineup, el saber que todos tus jugadores estén bateando. Bien por el equipo de los Tigres de Quintana Roo, que han tenido un extraordinario despunte en este inicio de la segunda vuelta. Otro de los juegos también muy buenos el día de ayer, el triunfo de los Tecolotes de los Dos Laredos sobre los Guerreros de Oaxaca. Los Tecolotes que quieren empezar a levantar el vuelo. Y bueno, por lo pronto ya ganaron el primero de la serie ante unos Guerreros de Oaxaca que no han tenido un inicio fácil en esta segunda vuelta. Vamos a ver si no les termina pasando factura al equipo del Güero Gastelum. Hay que recordar, ellos terminaron en primer lugar en la primera vuelta, amarraron los 8 puntos, pero no se tienen que dormir en sus laureles. Nos queda experiencia, como en Liga Mexicana del Pacífico ha pasado, que los equipos que quedan en primer lugar pero no tienen una segunda vuelta, a pesar de que pasan a playoff, suelen ser de los primeros equipos eliminados. Así que mucha atención con eso. No quiero decir que el equipo de Guerrero no vaya a levantar, al contrario, tienen con qué. Y lo ha demostrado de manera extraordinaria el Güero Gastelum, que ha hecho maravillas con el equipo de Guerreros desde la temporada pasada. Hizo maravillas con el equipo de los Yaquis Obregón también en la temporada de invierno. Y bueno, nada más es una llamadita de atención para la tropa bélica, que tiene que empezar a ganar para poder salir de este bache. No están en una zona cómoda dentro de este inicio de la segunda vuelta. Marchan en el sexto sitio del standing de la zona sur. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el equipo de los Guerreros. Por lo pronto perdieron el primero de la serie ante los Tecolotes de los Dos Laredos. Y otro de los juegos que llamó la atención el día de ayer fue el de los Diablos Rojos del México frente a los Sultanes de Monterrey allá en la Sultana del Norte. Y bueno, ¿por qué llama la atención? Porque esto significó el debut de Brandon Phillips, este jugador que viene de las Grandes Ligas, 3 veces llamado al Juego de Estrellas, Guante de Oro, tremendo bateador. Ya es un jugador veterano, sí es cierto. Y bueno, como parte de ello también se rompe una racha en el vestidor de regla interna que había dentro de los Diablos Rojos, que no se permitía jugadores con barba. Pues bueno,
con este ex Grandes Ligas, pues hicieron una excepción porque el equipo de los Diablos quiere sumar gente importante. El día de ayer debutó y no le fue bien, ¿eh? Se fue de 3-0 con un chocolate. Bienvenido a la Liga Mexicana de Béisbol, señor Phillips. Si usted pensó que iba a venir a comer chocolates y pasearse con bombones, pues no, la liga ha subido bastante su nivel en esta liga, que ya tenemos a grandes jugadores como el caso de Eric Aibar, está Chris Carter, gente importante ha venido a reforzar la Liga Mexicana de Béisbol, jugadores que han mostrado en sucursales ser muy buenos, el caso de César Vargas con Sultanes de Monterrey, que el día de ayer, por cierto, no le fue bien, afortunadamente para él se fue sin decisión. Ahí está el mismo también cerrador de los Acereros, Carlos Bustamante, que también tuvo buenos números la temporada pasada en sucursales de los Diamondbacks de Arizona. Pero ahí está el debut de este extranjero, Brandon Phillips, que ha causado mucho furor en redes sociales. Hay quienes lo matan de entrada como cartucho quemado. Yo no quiero pensarlo así. El señor, pues sí es cierto, ya no tiene la calidad para estar en Grandes Ligas, pero yo creo que todavía le queda béisbol para dar un buen espectáculo en la Liga Mexicana de Béisbol. Solo falta que se adapte y que se empiece a tomar ritmo ahí con el equipo de los Diablos Rojos. No me queda la menor duda de que va a venir a aportarle mucho béisbol al equipo de los Pingos, que bueno, el día de ayer se vieron superados 7-4 ante los Sultanes de Monterrey. Y finalmente el equipo de los Olmecas de Tabasco vencieron 5-2 a los Rieleros de Aguascalientes. Estos Olmecas de Tabasco, que han iniciado con todo, están en tercer lugar de la zona sur. Vaya sorpresa para el equipo de Tabasco, que terminaron último lugar en la primera vuelta, solamente un punto, así que es muy importante para ellos amarrar cuando menos los primeros tres lugares, ya sea 8, 7 o 6 puntos para poder estar en la zona media, ojalá, o un poco más arriba para poder meterse a los playoffs. Lo decíamos, el equipo de Olmecas tiene buenos jugadores, tuvieron por ahí al líder de bateo un tiempo en ahí con Ronnie Mustelier, que ahorita se encuentra en cuarto lugar, Jovan Rosa, que está en sexto lugar también. O sea, tienen buen equipo el equipo de Tabasco, solamente las cosas por ahí no se le estaba dando a la tropa de Ramón Orantes. Hoy en esta segunda vuelta han tenido un buen inicio, marchan en tercer lugar, solamente por debajo de los Tigres de Quintana Roo y de los Leones de Yucatán. Los Diablos Rojos del México marchan en cuarto lugar, mientras que el equipo de Puebla, quinto, Oaxaca, Campeche y León son ahí los lugares de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol, mientras que en la zona norte siguen las cosas normales. Tijuana está en primer lugar, seguido de Saltillo. Durango, lo decíamos, el día de ayer no jugó, hoy tiene doble cartelera frente a Piratas de Campeche. Durango, que marcha en tercer lugar con 11 ganados y 9 perdidos, al igual que los Sultanes de Monterrey. Debajo de ellos los Tecolotes de los Dos Laredos. Acereros de Monclova, sorpresivamente, están en sexto lugar. Abajo, Rieleros de Aguascalientes y muy, muy, pero muy en el fondo rezagado, los Algodoneros de Unión Laguna, que no veo por dónde vaya a levantar ese equipo. Han hecho movimientos, han dado bajas, pero bueno, es muy complicado cuando no se tiene la materia prima con jugadores de experiencia. Tienen jugadores jóvenes con muchas ganas, sí, pero también se ocupa experiencia. Vamos a ver, ojalá el equipo pueda levantar finalmente allá en la Liga Mexicana de Béisbol, que hoy continúan las series. Pues bueno, vámonos a información de las Grandes Ligas. El día de ayer hubo poca actividad por parte de los mexicanos. Entre los que lanzaron fue Giovanni Gallegos, una entrada en blanco, un hit, un pasaporte y un ponche con los Cardenales de San Luis. Giovanni Gallegos, que ha tenido una extraordinaria temporada con los Cardenales, ha sido maravilloso. Y para mí, hasta el momento, el mejor pitcher en lo que va de la temporada en las Grandes Ligas de los mexicanos, lo que ha hecho Giovanni Gallegos. Mucha atención, ojalá se pueda ganar un lugar estelar pronto ahí en el bullpen de los Cardenales, que los números los tiene. Y en estos momentos, con el equipo de los Atléticos de Oakland, está lanzando Joaquín Soria. Mucha atención, él estuvo parte de los cerradores que firmaron en la agencia libre el año pasado. Él firmó por 2 años con los Atléticos. En la mejor de las suertes para el Moclovense. Y bueno, ¿por qué digo esto de los cerradores que estaban en la agencia libre? Porque vamos a hablar de un tema calientito. El misil cubano Aroldis Chapman. Hay fuentes que dicen, jugadores cercanos a él que dicen, a pesar de que él lo desmiente, pues bueno, a lo mejor no se quiere meter en complicaciones, que
tiene planeado salirse de su contrato al final de la temporada. O sea que podría convertirse en agente libre en este 2019. Un saludo para Carlos Verduzco, que nos está escuchando desde Guadalajara. Pendiente de los cambios de los peloteros. Ahorita vamos a dar noticias de la Liga Mexicana del Pacífico, que debe estar iniciando conferencia por allá en Guasave. Saludo también para Blanca Cisneros, José Alonso Barraza. Un saludo para Vladimir Gaspar, Luis Alberto Valenzuela, para Sujei Razón, que también nos sigue desde Guadalajara, toda la gente. Bueno, les decíamos de lo de Aroldis Chapman. Hay quienes dicen que el misil cubano planea salirse de su contrato con los Yankees en este 2019 y probar la agencia libre. Vamos a ver si por ahí el equipo de los Yankees le ofrece alguna renovación por unos millones más, que es probablemente lo que está buscando el cerrador estelar de los Yankees de 31 años. Lo mismo que hizo Craig Kimbrell el año pasado. A pesar de que el equipo de Boston le ofreció una cuantiosa cantidad, pues bueno, solamente lo iba a renovar por un año. Lo iban a ir llevando de un año en un año. Lo que quería Kimbrell era asegurar un contrato largo, que lo hizo ahí por 3 años en el equipo de los Cachorros de Chicago, hasta hace poco, a mediados de año. Vamos a ver qué es lo que planea Aroldis Chapman. Y quienes también suenan para salir de su contrato podría ser el taponero estelar de los Dodgers, Kelly Jensen. Así que al final de esta temporada 2019 podría ser un mercado muy movido en el tema de los cerradores, teniendo por ahí a Chapman y a Jensen. Hay gente de los Dodgers que luego del juego de ayer que perdió no lo quieren por ahí, ¿eh? Pero yo sigo pensando que Kelly Jensen es un pitcher de mucha confianza. Pero bueno, no todas las salidas pueden ser buenas. Lastimosamente, como es un cerrador, siempre sus malas salidas tienen a ser consecuencia de derrota para el equipo de los Dodgers, porque los marcadores son muy ajustados. No tiene por ahí la diferencia de poder entrar en un juego muy, pero muy dócil para el equipo de los Dodgers. Es por eso que ese lugar en el bullpen de los cerradores es muy codiciado y son de los estelares en los equipos. Vamos a ver qué pasa finalmente con Kelly Jensen y con Aroldis Chapman al final de este juego. Y en caso de que Chapman salga, pues ya podrían poner por ahí a Dellin Betances. Algunos favoritos ponen a Dellin Betances para convertirse en el cerrador de los Yankees en caso de que estos no se pudieran arreglar con Chapman. Y bueno, en más noticias de las grandes ligas, el día de ayer en el juego entre los Astros y los Angelinos, otra vez volvieron a ver cosas extra béisbol. ¿Se acuerdan de esa jugada donde Mariskit arrolla a Lucroy en el plato? Le pegó un golpe muy muy fuerte que le ocasionó una contusión leve. Y bueno, a pesar de que no fue muy fuerte, Lucroy sigue sin jugar. Pues bueno, el día de ayer en el choque, luego de hace 9 días que se enfrentaron, el día de ayer en el choque entre los Astros y los Angelinos, Noé Ramírez le pega un pelotazo a Mariskin en la altura de la paleta izquierda, casi casi cerca del hombro. No sé si venía a la cara, no sé si fue un pelotazo intencionado. Lo que sí yo siento desde mi punto de vista es que Mariskin sí se lo esperaba, porque cuando viene la pelota, que ve que viene de esa manera, solamente se recarga y pone la espalda para evitar un golpe al rostro y se va corriendo al plato. No voltea ni ver al pitcher, no lo encara, no busca pleito. Él sabe de antemano que ese pelotazo es por esa jugada en el plato. Y bueno, a manera de, no sé si sentimiento de culpabilidad o de saber que sí la regó por ahí, ni siquiera voltea a ver al pitcher. Él llega a la primera base, se queda ahí platicando con Pujols. Y sí, los jugadores de los Astros se molestan. Desde la banca empiezan a gritar cosas. No sé quién fueron los que de repente empezaron a encarar tanto que Albert Pujols, este dominicano, se picó. Ahora que sí, mordió el anzuelo. Y esto ocasionó que se vaciaran las bancas, porque se acercó Pujols hasta el dugout del equipo de los Astros. No sé qué les dijo, pero seguramente no fueron cosas agradables. Esto ocasionó que varios jugadores de los Astros saltaran y también el equipo, la banca del equipo de los Angelinos se metiera al campo. Finalmente, perdón, finalmente no pasó a mayores. Pero bueno, vamos a ver si el día de hoy, si Mariskin vuelve a alinear,
Esperemos que no se vuelva a repetir una situación desagradable como esta, porque hay que recordar que al béisbol van familias y va la gente a disfrutar de este hermoso deporte como es el rey del béisbol. Pues ahí está. Vámonos rápidamente ahora al tema de las ligas menores. El día de ayer también se vaciaron las bancas en un juego de doble A, en las sucursales de doble A. Y es que el mexicano Julián León pegó un gran slam. No sé, en la repetición, cómo jugaron, su equipo jugó de visitante, no hacen repetición, no se alcanza a ver si por ahí el mexicano josea un poquito el cuadrangular, si hace algún backflip o algún ademán. El caso es que, bueno, recorre las bases sin ningún problema, no pasa nada, y en su siguiente turno, ya en la última entrada, le recetan un pelotazo. Y ahí sí, el mexicano sin chistar se enciende como cohete, y entonces sí se vacían todas las bancas. Ahí estamos viendo imágenes de eso, del golpe. Esto no sé si ya hayan dado algún veredicto o si más adelante le vayan a dar un castigo al mexicano por eso. Pero por lo pronto, pues ahí está, Julián León conectó un gran slam y después de un pelotazo, pues se enciende un poquito el mexicano, los ánimos no estaban para eso. Y todo termina en un desenlace pues negativo de esas situaciones que no nos gustaría ver que pasaran mucho en el béisbol. Otro de los mexicanos que tuvo actividad el día de ayer en las ligas menores fue Fernando Noel Salas. Fernando Salas, que consumó su primer salvamento en esta temporada en ligas menores. Hay que recordar que él no inició en ligas menores. Él inició la temporada con Acereros de Monclova. Después llegó al equipo de Iron Peak, sucursales de AAA de los Phillies. Tuvo su oportunidad, lanzó con los Phillies. Digo, no le fue ni bien ni le fue tampoco mal. Sin embargo, pues bueno, el equipo de Phillies decidió ponerlo en asignación y se quedó finalmente en AAA, en sucursales, en los Iron Peaks, donde brilló la temporada pasada Joey Meneses. Pues bueno, Fernando Salas ya consiguió su primer triunfo y el día de ayer consiguió su primer salvamento, una entrada en blanco, le dieron un hit, dio una base por bolas y recetó un chocolate Fernando Salas para su primer salvamento ahí en las sucursales de los Phillies de Filadelfia. Y finalmente, Isaac Paredes, el día de ayer, se fue de 3-2 con una carrera producida en el triunfo de su equipo de Erin 5x3, sucursales de AA de los Tigres de Detroit. Y bueno, vámonos al tema de la Liga Mexicana del Pacífico. Que bueno, todavía no veo que la Liga haya iniciado alguna... Ya hoy me dice el señor Madrid, ya confirmaron a Alfredo Arámburo. Ah, pues ahí está, fíjense, allá en Guasave acaban de confirmar a Alfredo Arámburo como el nuevo propietario de los algodoneros de Guasave. Ahí está ese señor de empresario de Mazatlán que está con los Generales de Durango en Liga Mexicana de Béisbol. Aún no se sabe si él va a continuar o si la franquicia ya está en venta. Se habló mucho, incluso él lo dijo aquí para los micrófonos de Revista Strikeout, que no lo han invitado a ninguna reunión de presidentes, que el señor Salinas le había dicho que bueno, no llenaba, no cumplía todavía con los requisitos, no sé cuáles serán ellos. Lo que sí, él culpaba a otro empresario mazatleco, propietario de otra franquicia en Liga Mexicana de Béisbol, que era una de las trabas para que le dieran, ahora que sí, el banderazo o el palomazo para ser el propietario de los Generales de Durango. Vamos a ver qué pasa, porque por lo pronto ya encontró cabida en Guasave, en la Liga Mexicana del Pacífico, con los algodoneros. Ese va a ser cargo de esta franquicia, que regresa luego de 5 años al béisbol invernal mexicano. Las mejores de las suertes para el señor Arámburo. Y bueno, conforme vayan dando más noticias de los algodoneros en esta conferencia que se está llevando a cabo en estos momentos allá en Guasave, les sabremos de dar más noticias. Toda la información completa la podrán encontrar a través de nuestras redes sociales de Revista Strikeout. Por lo pronto, en el invierno también, las Águilas de Mexicali no se quedan atrás. Ah, los Águilas de Mexicali, cierto, los Caballeros Águilas de Mexicali ya anunciaron a su primer extranjero. Bueno, durante el draft tomaron al primer bat del equipo de los Piratas de Campeche, Jay Austin. Fue su primera selección en el draft de extranjeros. Por lo pronto ya lo anunciaron como extranjero, ya lo confirmaron.
Jay Austin se convierte en jugador de los Águilas Mexicali para la temporada 2019-2020. Ahora vamos a ver en cuál orden al bat lo ponen. Con Campeche es el primero. No creo que con Mexicali le vayan a dar el primero, porque el primer bat por muchos, pero por muchos años ha sido, y creo pensar que por lo pronto seguirá siendo por ahí, Chris Robertson. Y bueno, ya para cerrar el programa del día de hoy, también en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, se llevó a cabo este draft de novatos donde los equipos se hacen de jugadores y donde liberan algunos que tienen en su roster. Por ahí aparecen nombres interesantes como el de Jake Arrieta, ha de tener por ahí alguna descendencia de Puerto Rico, lo mismo que Nolan Arenado. Este tercera base estelar de los Rockies de Colorado fue dejado en libertad por parte de su equipo allá en la Liga de Puerto Rico. Bueno, y es que es normal, ellos ven muy complicado que pueda ir a jugar el béisbol invernal y ocupan un lugar en el roster. La información de los roster completos los podrá encontrar ya en nuestra fanpage de Revista Strikeout en Facebook y por supuesto también en Twitter. Bueno, con esta información nos despedimos, deseándoles que tengan un extraordinario miércoles, mitad de semana, y recordándoles que no se despeguen, porque toda la información que se está generando en Guasave la podrá encontrar a través de nuestro portal de Revista Strikeout.